Esto es Al Día y la noticia de este martes está en el huevo. A Iglesias Turrión le han dado con un huevo por defender el fuero de los taxistas, que están hasta la bandera de trabajar en un sector regulado mientras otros operan sin regulación. Los taxistas tienen un problema muy grave porque mientras ellos tienen que pagar impuestos, impuestos que lógicamente Montoro no les perdona, otros no lo hacen. Ahí está la madre del cordero. Unos pagan licencias y otros no. Unos pagan impuestos al vampiro Montoro, al dentista como le llamamos aquí, ese hombre al que todo le parece poco, y otros pagan casi nada en países que tienen un trato fiscal benévolo, cómodo y sin sablazos. Si usted tuviera un taxi, sí, hoy habría salido a montar un pollo de colores contra esta situación atroz, se mire como se mire. Hemos llegado a ese momento de la historia en el que el Estado, la Administración, la grande y la pequeña, ya no pueden mantener sus promesas. A los taxistas les dijeron: pase usted por esta ventanilla, pague y podrá trabajar con su coche llevando y trayendo pasajeros y maletas. Solo podrá trabajar en la ciudad que le dé la licencia y en ninguna otra, y tendrá que librar un día a la semana. Las tarifas estarán intervenidas y si cumple usted con todas las normas, le dejaremos que gane lo que pueda. Montoro le quitará la sangre durante 6 meses al año y el resto, si no se queda anémico, podrá usted trabajar para intentar llevar algo a su casa, para los suyos. De repente llegan los Cabify y llegan los Uber. Y oye, tienen barra libre, impuestos light, tarifas según su criterio. Y pueden trabajar un día en Madrid, otro en Badajoz, y el 7 de julio se van a Pamplona, que habrá mucha demanda por San Fermín. Así que solo caben dos caminos: o dejamos que todos vayan por la vía libre, o lo regulamos todo. Y si todos pueden operar sin restricciones, los ayuntamientos tendrán que compensar a quienes pagaron una licencia y ahora esa licencia no vale para nada porque el mercado resulta que es abierto. Se contratan transportes con una simple aplicación de móvil y eso ya nunca va a cambiar. Claro que cuando los taxistas se ponen a tirar huevos y a dar mamporros a los del otro lado, sus argumentos pierden todo valor. Así que atención. No sé si Iglesias Turrión iba esta mañana pensando estas cosas cuando le ha salpicado el huevo por defender el fuero, o está más bien en la protesta del taxi para rebañar unos votos en la gran olla de los conflictos nacionales. Porque Iglesias Turrión, por lo que está preocupado de verdad, es por las razones por las que cae mal. Ya sabe que cae mal. Ya sabe que ha llegado a su techo y ahora los demás sabemos que ha encargado a unos sociólogos que le hagan un estudio de marketing, que le digan por qué cae mal y cómo y de qué manera puede mejorar su imagen. Yo de entrada estoy perplejo. No sabía que Turrión tuviera tan mala prensa, de verdad se lo digo. Y hasta que no vea esas encuestas pensaré que el diputado exagera, que tiene un exceso de celo, que aspira a la vana ilusión de caer bien a todo el mundo. No se puede caer bien a todo el mundo. Y piensa que cuando le tiran un huevo su autoestima se viene abajo. No hay que ser tan autocrítico, no hay que flagelarse. Hay muchas razones para que Iglesias Turrión nos caiga muy bien. Por ejemplo, es humilde. Por ejemplo, no es nada vanidoso el muchacho, no grita, se lleva bien con Paco Maruenda, no suele hablar con un leño ni le pide consejos políticos a su perro. Ha conseguido que Errejón nos parezca un tipo muy presentable. Hay que agradecerle que haya dado protagonismo a Ramón Espinar. ¡Qué tarde nos está dando Ramón Espinar! Y no está en la política, nunca ha estado en la política. Nunca ha utilizado la política para ligar, nunca jamás. ¿Por qué nos iba a caer mal Iglesias Turrión? Hombre, es verdad que tiene algún defecto pequeño. Todos tenemos algún defecto. Entre los que cabe achacar a Iglesias Turrión está el de pedir a un tribunal que escondiera una sentencia sobre un contencioso que tuvo con la Universidad Complutense cuando pidió su excedencia forzosa. Iglesias quería que el dictamen quedara ahí, escondido, en el secreto, guardado en la sombra de los tribunales. Y hoy el Consejo del Poder Judicial ha dicho que no, que se sepa, que se publique. Iglesias aspira a utilizar las sentencias en contra de todo el mundo mundial, pero las suyas deben estar protegidas con 7 llaves como si fueran las capitulaciones reales. Pero fuera de ese pequeño detalle, ¿por qué les cae a ustedes mal Pablo Iglesias? ¿Verdad que está equivocado? ¿Verdad que ustedes le aprecian y se lo llevarían a casa para ponerlo encima de ese pedazo de televisor, ese televisor en el que ven Al Día?
Esto han sido las noticias en 13 Televisión. Ahora viene la contra con el huevo, con el fuero, con Iglesias, con los taxis. Supongo que siguen preparados para reír.